Por ahí yo hice un disco que se llama Los Muchachitos de Porra, en el que pues incluía por ahí a los estrambóticos, por ahí cantaba Alec Lora, por ahí tocaba Finde, por ahí tocaba mi hermano, pues todos los que conocía que eran Puma, ¿no? Yo creo que hoy en día ya puedes encontrar otra generación que también le gusta el fútbol, que también le gusta Pumas. Y ¿Cómo nace, Miki, esta canción tan emblemática para la gente de Pumas? Te lo pregunto porque las generaciones van avanzando. Hoy la afición de Pumas, hay mucha gente joven que a lo mejor la ha escuchado, que sabe, que se identifica con ella, pero ¿cómo nace esta canción? esta canción nace, sale a raíz de ese comunicado que hace Vergara en el récord, precisamente, que compraba todas estas portadas de periódicos para hacer sus comunicados. Me pareció ver Y un lindo gatito. se la mostré en algún momento a Rulo, que era no me acuerdo si ahí era reactor o radioactivo. El caso es que yo le había mostrado esta canción a Rulo, y salimos de gira y estuvimos así en todo Sudamérica, y una vez estábamos tocando en Chile, empiezo a leer que él la puso en el radio, y eso como que volvió la contestación de la portada del récord, la volvió como radiofónica a través de reactor o reactivo, radioactivo, ya no recuerdo bien cuál era de las dos estaciones, pues se volvió viral, ¿no? Lo que sería viral en esa época, se volvió muy sonado. Y entonces como que ya hubo ahí una disputa entre los aficionados de Chivas y Molotov, y el equipo de Pumas con Chivas, y la afición de Chivas con nosotros. Entonces se volvió ahí una mezcolanza medio rara. Llegó un momento en que con estos desplegados que Jorge Vergara hacía y que eran súper particulares y bien especiales, te picó como el orgullo, te sentaste y dijiste, pues voy a ver qué me sale, ya tenías las ideas, te fue saliendo. Normalmente me conecto al automóvil y pongo un ritmo y me pongo ahí a darle, ¿no? Es una de esas, por ejemplo. Y me pongo a darle, y entonces me puse a rapear en el camino, ¿no? Así con el estéreo del coche, y entonces empezó a salir todo esto de Me Vale Vergara. Entonces salió con una caja de Ritmix. Y de ahí ya nada más era como ponerle como música, adornándole un poquito, y de ahí salió de Vale Vergara, Guadalajara. Oye, ¿con Jorge Vergara hablaste alguna vez de la canción? No, ya no. Solamente lo vi en una fiesta en los 40 años de Arturo del Díaz, que nos invitaron a los dos ahí como a limar asperezas. Pero no te dijo nada de, oye, la canción, nada. No, me dijo, recuerdo que me dijo, vas a ver que Pumas se van a ir a segunda división. Y era una mala época de Pumas después de esos campeonatos. Oye, ¿te gustaría que estas nuevas generaciones, que los nuevos aficionados que hoy tenga Pumas o los más jóvenes retomaran la canción? Pues yo creo que también se tienen que actualizar, tiene que salir una banda súper fan de Pumas, y hacer un tema que se identifique con todos ellos, pero siempre, o sea, eso pues más bien te hace un menú más extenso y te hace un equipo que tiene multicultura, ¿no? Entonces, creo que eso está interesante, que salga una banda, ¿no? Por ahí yo hice un disco que se llama Los Muchachitos de Porra, en el que pues incluía por ahí a los estrambóticos, por ahí cantaba Alec Lora, por ahí tocaba Finde, por ahí tocaba mi hermano, pues todos los que conocía que eran Puma, ¿no? Yo creo que hoy en día ya puedes encontrar otra generación que también le gusta el fútbol, que también le gusta Pumas, y que pues pueden salir a hacer una canción. Y si eso sale, pues yo me comprometo hasta producirles algo, ¿no? He conocido a Bruno Marioni y a Eton da Silva en un restaurante acá por el sur, por Loreto, en el que pues eran mis ídolos, ¿no? Y conocerlos para hacer una respuesta vía el récord a todo esto, pues fue así como de wow, qué buena oportunidad. Hicimos la sesión de fotos de ahí. Tal vez por el que él tenía entrenamientos o que saliera a jugar a otros lugares, y yo de gira,
lo que hacíamos es que dejábamos el micrófono instalado en el volante del coche y dejábamos un tiempo, te deja el último mejor tiempo. Okay. Entonces así sabía que él me había dejado un super tiempo ahí y yo le había dejado un super tiempo y ahí nos estábamos siempre peleando. Y a la fecha grandes amigos. Sí, él de hecho lo acabo de ver hace, yo creo que un mes y medio, 2 meses cuando mucho. Oye, estaba viendo que en algún momento hace poquito conociste a Juan Dineno, ¿no? ¿En un concierto o algo así? Es correcto, fue, no, normalmente yo como tenía el restaurante este, el Pipí Cucú, Juan Dineno hace mucho tiempo como que nos escribíamos también por Instagram y nunca se había dado chance de conocernos, y ahora que estábamos aquí en Santa Fe, tocamos en Santa Fe, me escribió para ver si nos veíamos y obviamente pues lo invitamos y le dimos su trato preferencial y es un gusto conocerlo, ¿no? Falta hoy esa picardía, Miki, ese toque de personajes como el Jorge Vergara, como en el momento ustedes que hicieron la canción. ¿Se ha perdido tal vez de alguna forma esta picardía en el fútbol? Pues puede ser, yo sí lo veo porque se ha vuelto, el fútbol se ha vuelto casi de cristal, pero no nada más a nivel México, yo creo que a nivel mundial, en los mundiales, ya ves que todos lloran por todo y digo, hay cosas que tal vez no están bien, pero o sea que te digan o que le griten a un futbolista o que le hagan, creo que en la cancha se vale hacer de todo, ¿no? Y afuera de la cancha pues no está chido que te griten cualquier peladez, ¿no? Pero hay lugares para hacerlo y en ese aspecto hasta estoy como no me molesta el grito homofóbico, porque realmente el contexto en el que se grita tampoco es homofóbico, pero las generaciones de cristal lo han llevado así, ¿no? Se ha vuelto muy políticamente correcto el mundo, pero a la vez pues ves todo el destrozo que haya ¿no? Por permitir muchas, por volverse por permisivos.